es eso que cultivas? Se llama solanico persico, variedad serraciforme. ¿Y cuáles son sus nombres comunes? Tomate cherry, tomatito, tomate cereza. ¿Dónde estoy? No te interesa, cuéntame más. ¿Y de dónde es originaria? El tomate cherry es originario de América, específicamente desde el norte de Chile hasta Colombia, y se trasladó a Centroamérica y hoy actual México por las tribus indígenas que habitaban la zona unos 300 años antes de Cristo. Se cree que los aztecas fueron los primeros en cultivarlo, y dice la leyenda que los tomatitos eran del tamaño de una arveja y además venenosos, así que cultivaron y cultivaron la planta por largos periodos de tiempo hasta que finalmente el fruto fue apto para el consumo humano. Y fue después de la llegada de los españoles quienes llevaron la planta a Europa y que el tomate cherry se conoció en todo el mundo y hoy es un pionero en la cocina gourmet. ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo puedo reconocer esta planta? ¡Cuéntamelo todo! ¿Qué, cómo identificarla? Normalmente los cherries son de tallo más delgado, erguido, cilíndrico, en planta joven, y a medida que esta crece, el tallo cae y se vuelve anguloso, llegando a medir hasta 1,60 metros, presentando vellosidades, que es, estos que son pequeños pelitos en toda la planta llamados tricomas, y en su raíz se identifica por ser pivotante, que quiere decir que es una raíz principal de la cual se originan las otras secundarias. Sus hojas son compuestas, es decir, hay muchas hojas en un peciolo, que es el tallo que las conecta al tallo principal. Pueden llegar a haber hasta 11 hojitas a las cuales se les llama un folículo, conformando todas estas hojitas una hoja compuesta como tal. Estas salen más espaciadas entre el tallo, las hojas suelen ser estrechitas y más alargadas en forma de elipse con sus bordes dentados muy pronunciados. Y la parte superior es de color verde y la inferior de color grisáceo. En general, son más pequeñas que otras plantas de tomates. Se diferencian además porque son altamente prolíficas y los racimos de tomates son más numerosos y con gran cantidad de tomatitos en cada racimo. Dado que el fruto viene de la flor y estas flores son lo que conforman el racimo, teniendo muchas flores en un pedúnculo, que es el tallo que la sostienen y los une al tallo de la planta. En la flor los sépalos están soldados entre sí, al igual que la corola, con los pétalos amarillos. Tienen 5 o más estambres adheridos a los pétalos, con las anteras que forman un tubo produciendo el polen dentro de este. Y el ovario de la flor, con su estilo que es el que recibe el polen, se encuentra en el centro del tubo formado por los estambres, lo que facilita su autofecundación, ya que son flores hermafroditas. Estos racimos de flores llegan a tener entre 15 a más 50 frutos, y estos tomatitos logran unos tamaños muy pequeños, entre 3 milímetros hasta 20 milímetros de diámetro. Este fruto es una baya de color rojo, amarillo o naranja, pero más comúnmente de color rojo. Su forma puede ser redondeada, achatada o en forma de pera, y su superficie lisa o azurcada. Este es un fruto carnoso y jugoso, el cual por dentro está lleno de semilla de forma oval aplastada, tamaño entre 3.5 de diámetro y 2.5 milímetros de longitud, y cubierta de vellosidades, y estas embebidas en una abundante masa mucilaginosa, lo que hace los jugos. Además, este no solo se diferencia del resto de tomates por su tamaño pequeño, sino por su mayor contenido en azúcares y ácidos que otros frutos de mayor calibre, lo que le da un sabor exquisito y ayuda al tratamiento de algunas enfermedades, la más popular, el cáncer. Mi pueblo sufre de hambre, ¿cómo puedo consumirla? Los tomates se pueden consumir de diversas formas. La más popular es consumirlas en ensaladas, que estas están compuestas por más tipos de hortalizas. Otra forma es hacerlos en brochetas, lo puede combinar con diferentes ingredientes, queso, carnes, otro tipo de vegetales. Y una muy deliciosa también es hacer una sopa con esta,
Se pueden cocinar, se pueden licuar y se pueden servir al gusto. Con este tipo de alimento, usted ni su pueblo volverán a pasar por hambre. Esta información me ha sido muy útil, pero por desgracia nadie más la va a poder obtener. No, no, ¿qué va a hacer? Muchas gracias por tu información. No, no.